Y ahora nosotros vamos a tratar de ganar con inteligencia y viendo qué proponen ellos. No puedo opinar mucho sobre ellos porque nosotros creo que lo más importante para nosotros es mantener la punta. Son fuertes, pero nosotros tenemos que buscar el espacio, crear el espacio para que podamos entrar y si nos toca una oportunidad poder hacerlo, porque en estos partidos, esta clase de partidos no te toca en muchas ocasiones. Pienso que va a ser un partido muy difícil, pero no es imposible y bueno, entraremos a ganar. ¿Cómo lo ves a los jóvenes? Es una base que nosotros tenemos ya hace tiempo el equipo. Todos los que están ahí están preparados para jugar un partido así y bueno, esperemos que todos los que jueguen que puedan poner su granito de arena. Sí, sí, sabemos las virtudes y cualidades que tienen ellos, que son jugadores rápidos, ¿no? Pero nada, podemos contrarrestar eso con la experiencia, pero nada, creo que en sí el grupo está bien, creo que el equipo está compacto, poco a poco nos vamos conociendo. El 2006 que debuté no perdemos y nada, pues no creo que ojalá siga la racha el sábado con el trabajo de mis compañeros y... Jayo dice que sin González y sin Reiner, esa volante en la 1 funciona. Nada, es gratificante lo que dice Fabio, certifica el trabajo que uno está haciendo en su club y al igual que mi compañero, pero nada, creo que el universitario sabe jugar con 11 y los 11 tenemos la responsabilidad y la actitud para poder ganar ese partido. Mi segundo clásico y una gran oportunidad para marcar un gol, ¿no? Ya que el partido para nosotros es el más importante por lo que es el clásico rival. Uno sabe que todos los partidos son totalmente distintos y espero hacer bien las cosas, no más ya que he enfrentado a muchos defensas distintas y no va a ser la excepción tratar de pasar y hacer lo mejor para poder... Yo no sé si habrán empresarios o no, pero yo voy a trabajar de la misma manera para ver si hay algo, ¿no? Si les gusto, ¿no? Yo lo digo, no solo depende de un solo partido que me vean, si me van a querer, de hecho que me están siguiendo hace mucho, no solo dependería de este partido. Tengo una preferencia, ¿no? Sencillamente depende de las ofertas, estoy dispuesto a analizar cualquiera. No es que me moleste, es que tal vez trata de ilusionarme, ¿no? No me quiero ilusionar yo por las puras, por eso lo tomo con calma, pero como que un poco me alegra la vez que se estén fijando en mí. Gracias a Dios siempre nos ha ido bien en Matute y no sería novedad que una vez más ganemos ahí. Sabemos que estos partidos no se pueden perder, solamente se ganan. Nada está dicho, todavía no se sabe qué equipo es el que va a mandar Chemo. Yo creo que el equipo que salga va a salir a matar, los 11 van a salir a representar a todo el plantel y hacer las cosas bien. Nada, él sabe y somos conscientes que en estos partidos siempre uno juega fuerte, sin mala leche y esperemos que se vea un lindo espectáculo. Sí, enfrenté a Galván con San Lorenzo y la verdad que es un gran jugador y con mucha experiencia, así que hay que ser inteligente para intentar pasarlo. Y ahora este clásico puede marcar también un gol en Alianza, ¿no? Que tanto se te ha resistido. Obviamente que no fue lo mejor y lo que esperaba en lo personal, pero bueno, hay que estar tranquilo. Esto es fútbol, a veces salen las cosas bien, a veces no. Hay que parar, la presión no tuve nunca. Yo me divierto jugando al fútbol y hago esto de hace años, así que no tengo presión para nada.